Hoy como taller de periodismo audiovisual llegamos a la Escuela Matancilla. Vamos a conocerla. Director, ¿qué caracteriza el proyecto educativo de esta escuela? El sello de nuestra escuela son dos, básicamente. El primero, formar alumnos proactivos, prepararlos para el día de mañana. Muchas veces los alumnos le enseñamos materia, quedan súper culturizados, pero nosotros queremos que sean alumnos que estén pendientes de lo que sucede con ellos, en su entorno, en sus casas, en todo lugar. El otro tiene que ver con el ambiente natural, con cuidar el medio ambiente, hacer sustentable nuestra escuela. De hecho, nosotros somos una escuela que está certificada en calidad de excelencia por la Seremi de Medio Ambiente de la región de O'Higgins, y ese es un plus. Nosotros reciclamos y hacemos que toda la comunidad educativa recicle PET, en este caso todo lo que significa envase de botellas plásticas. Director, ¿qué significa para usted liderar esta escuela? Un compromiso grande. Siempre, digamos, el desafío permanente de estar buscando siempre estrategias nuevas para acompañar a los alumnos en el aula. No tenemos que olvidar que nuestra escuela es una escuela multigrado. Trabajamos en forma personalizada, integrada con la asignatura, trabajamos vía proyecto. En fin, siempre uno tiene que estar pendiente de estarse motivando y perfeccionando para trabajar y desarrollar un trabajo más eficiente con los alumnos. Ellos, digamos, siempre están buscando nuevas formas de poder aprender, y eso es la tarea del profesor, pues, digamos, guiarlo, enseñarlo y, digamos, que sean personas muy cultas y que sepan, digamos, enfrentar la vida y superar siempre todos los problemas que se le presentan. Director, ¿qué mensaje le puede entregar a la comunidad educativa? Bueno, primero que nada, que confíen, digamos, en los profesores que trabajan acá. La verdad es que yo soy privilegiado de liderar un grupo de profesores muy, muy positivos, muy, muy proactivos también, valga la redundancia. Son profesores que están siempre pendientes de los alumnos, tratando de no dejar ningún punto al azar. Tratamos de que los alumnos sean siempre primero los alumnos, en segundo lugar los alumnos y en tercer lugar los alumnos. Por lo tanto, ese es un gran desafío para nosotros, y el mensaje que nos llegamos, que sigan confiando en la calidad de educación que nosotros entregamos acá, que es personalizada, y en todas las asignaturas, pues inglés, tenemos cosas que hemos avanzado desde 2005 acá, hemos avanzado mucho, porque por ejemplo tenemos profesor de inglés, profesor de música, y todas las otras asignaturas tenemos profesoras diferencial, y tenemos un ayudante de sala. O sea, qué mejor, no podíamos pedir más. El Departamento de Educación a nosotros nos ha apoyado mucho, mucho. Estamos muy, digamos, muy contentos y satisfechos por el aporte que nos hace con nosotros el municipio y la municipalidad y el Departamento de Educación. Así que el mensaje es a confiar en lo que hay acá, que envíen a los niños con toda confianza, y acá los atenderemos de la mejor forma posible. Aquí finaliza nuestra visita a la Escuela Matancilla. Esperamos que con este breve ciclo de notas hayan podido conocer un poco más de los establecimientos multigrados de Litueche. Nos vemos pronto.